no tenemos nombre, donde nos llaman por el apodo familiar o por el apellido. En mi caso, siempre me conocieron por el mote de mi abuelo, o simplemente como el hijo de Salvador y Belén. La historia que os cuento sucedió poco después de haber cumplido los 8 años. Recuerdo como si fuera hoy mismo, que era una tarde fría y con mucha niebla, y en la de esa que moja el cabello. Eran aproximadamente las 7 de la tarde y ya se había hecho de noche, cuando recuerdo ver pasar delante de nosotros a una pareja abrazada. Ella lloraba, llevaba algo en los brazos, le costaba caminar y se quejaba. El chico mantenía la calma, la abrazaba y repetía constantemente: todo va a salir bien, todo va a salir bien. Allí con tranquilidad asomado a la ventana, sin miedo a ser visto, todos mis amigos y los niños que estaban en los alrededores fueron acercándose. No habían pasado ni 5 minutos cuando todos estábamos allí, a codazo limpio, intentando hacernos hueco en la ventana del establo para corroborar que no estábamos viendo un robo, sino que estaban acomodándose para pasar la noche con un bebé pequeño que lloraba de frío. La chica y el chico, al vernos a la ventana mirando, nos hicieron gestos de que entrásemos. Temerosos nos fuimos entrando poco a poco, primero uno, luego otro, y así hasta estar todos dentro, dando calor con la luz de nuestras linternas. Jerusalén, y
acababa de tomar un biberón, pero mientras estábamos dentro se quedó dormido. Para no molestar, en silencio y poco a poco fuimos marchando a nuestras casas, dejando la carpintería, el establo, casi vacía. Cuando quedaron solos, arrimaron la puerta como pudieron y se acomodaron para pasar una noche lo más tranquila posible, con una luz tenue entre un par de figuras, una mula y un buey de madera casi de tamaño real. Hubiese sido una noche tranquila si alguno de nosotros o nuestros padres le hubiésemos dicho al dueño de la carpintería lo que pasaba en su negocio, pero no lo hicimos. Y ese pequeñito detalle sin importancia hizo que esa noche resultase un poco más movidita, ya que don Herodes, que así se llamaba el viejo dueño de la carpintería, mientras daba un paseo nocturno se fijó en la luz que había en su local, que la puerta estaba rota y que había gente dentro. Al señor Herodes, debido a su avanzada edad, le dio miedo acercarse, así que fue a avisar a familiares y amigos. Todos fueron a detener a los ladrones. Thank you.
seguía llorando. Aunque igual no era por el estruendo de antes, quizá fuese por el frío, o quizá fuese hambre. Uno a uno los vecinos, pidiendo disculpas, se fueron marchando a sus respectivas casas. Pero no era para quedarse, sino que volvieron con sus hijos y con regalos. Algunos traían ropa, pan, agua, e incluso se llegó a decir que Melchorín, el de Melchor, había llevado. La verdad es que yo no sé lo que llevó cada uno. Lo importante de todo es que, de nuevo, los niños conseguimos dormir al bebé cantando una nana. Cuando llegamos,
Ya nos encontramos a la madre con el niño en brazos y al padre arreglando la cerradura, con todo recogido y dispuestos a marcharse. Y si Manuelito sigue con el negocio que un día regentó Herodes y después su padre. Me llaman por el apodo de mi abuelo o simplemente el hijo de Salvador y Belén. Y os cuento todo esto porque lo que a veces parece una mala época, una mala noche, se puede convertir en una. Thank you.
jefa del Departamento de Actividades Artísticas y Complementarias del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Desde el Conservatorio queremos expresarles nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí con nosotros y nosotras en este concierto. Ahora la directora del Conservatorio, Julia Álvarez González, les dirigirá unas palabras. Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, familias, alumnado, público en general, que hoy nos acompaña en este concierto. Como directora del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, en primer lugar transmitirles de parte del equipo directivo del centro y del profesorado del mismo la felicitación de la Navidad. Para nosotros este concierto es muy importante, muy emotivo y especial, lógicamente en principio porque se celebra hoy una fecha en esta época tan mágica para todos, diríamos, ¿no? Y por otro lado, también porque el concierto de hoy actúan agrupaciones del conservatorio, por ejemplo, el coro, que agrupa mucho alumnado, tanto de enseñanzas profesionales como elementales. También va a actuar nuestra orquesta sinfónica con todos nuestros alumnos de profesional, la orquesta de elemental, con alumnos de elemental, nuestros pequeños, nuestra futura cantera de profesionales, y es una muestra muy importante de la actividad académica, diríamos, del conservatorio. Este alumnado que participó en el concierto ha mostrado mucho interés por participar y colaborar con el concierto, porque, bueno, realmente es con la intención, diríamos, hoy, de que la música pueda ser o hacerle sentir o revivir un poco, diríamos, la magia de la Navidad en este concierto, aunque sea solamente por un breve momento. Bueno, y para terminar, nada más que agradecerles su asistencia y desearles a todos paz, amor y felicidad. Muchas gracias y espero que disfruten del concierto. El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón quiere expresar su agradecimiento a las siguientes entidades y personas. A Divertia Gijón, empresa municipal que se encarga de la gestión del Teatro Jovellanos y que nos ha permitido realizar este concierto llevando nuestra actividad artística al centro de nuestra ciudad. A todo el personal técnico y artístico del Teatro Jovellanos, en especial a Antonio Criado, jefe de unidad de programación, y a Juana Mieva, realizador. Y por último, a todo el profesorado y al alumnado implicado en este concierto. Continuamos el concierto con la intervención de diferentes agrupaciones orquestales que abarcan desde que el alumnado se inicia en el ámbito de la música orquestal hasta que concluye sus estudios en el centro. Todas las agrupaciones están dirigidas por la profesora Mónica París Vendrell. El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón les desea unas felices fiestas a todos y a todas y desea y espera que disfruten del resto de concierto con nuestras agrupaciones orquestales.